Hola chicos, hoy os traigo al canal el Addis Died Capitán Wheeler. Hace unos meses trajimos el Steel Capitán Wheeler, que los, las dos marcas más o menos están englobadas en, una misma, eh, en un mismo conjunto de empresas. Lo vais a ver a lo largo del vídeo y voy a contar más o menos la información que tenemos sobre. Eh, el grupo Watches Died, vamos a hablar muy por encima del icónico modelo que hizo famoso Martin sin eh, ese Seiko Prospects, en la, a través de la película Apocalypse Now. Este reloj se inspira en ese diseño, además, en este caso, nos han enviado la unidad en color negro, que es la más característica de ese icónico modelo. El embalaje de la caja, como podéis ver, es el habitual en la marca Disdice, Stildice, Redunai y muchas otras marcas similares. Y ahí veis esta caja que, por lo menos, sirve para que el reloj venga muy bien protegido. Así nos viene el reloj embalado. Eh dije que era casi imposible realizar una colaboración con Nadis dice no he tenido que hacer nada y me han contactado ellos después de mucho tiempo. seguramente vieron el vídeo en el que habíamos las tapas traseras tipo roles les llamó la atención o bueno algún contacto que, con el que yo ya había trabajado todo eso lo decimos a lo largo del vídeo la presentación de relojes esta viene bien envuelto en una bolsita y todo realmente bastante bien protegido. Aquí podéis ver el resto de cosas que nos vienen en la caja, os lo voy a enseñar muy por encima. Esta es la etiqueta del reloj, el logo de la marca, que ya se ha hecho muy característico, reloj, pues diver resistente a 200 metros. Ahí veis una tarjeta de garantía con un número de serial, seguramente del modelo. Garantía no sellada. Reloj en el que voy a colocar el link en la descripción de Amazon, que es desde donde me lo han mandado, alrededor de 169 euros. Tampoco estáis obligado a comprarlo ahí, pero bueno, estoy obligado a poner yo ese link de compra. Es un reloj que sería posible comprar incluso hasta por 60 euros. Ahí veis una herramienta pues, para ajustar lo que es la pulsera del reloj en los diferentes microajustes, gran virtud de este brazalete. Y un manual de instrucciones genérico de una marca que realiza casi todos son clones de diseños de roles Seiko, Omega, absolutamente todos los estilos, cuarzo, automático siempre con el NH35, cajas tipo tortuga, relojes... El, el Tuna, eh, relojes de cuarzo de tamaño pequeño inspirado en roles, absolutamente todos los diseños, eh, todos en plan homenaje. A reloj le hemos sacado tres eslabones y además tenemos tres microajustes, así que eh, bajo cualquier circunstancia siempre vais a llevar el reloj perfectamente ajustado. Y aquí tenéis este Capitán Willard, seguramente sea este diseño unido a Still dice el reloj más vendido de la historia de la relojería china dentro de una cierta calidad la cima de la relojería china Pues siguiente segmento del vídeo vamos con las características técnicas de este reloj a Dive capitán willard es el modelo m 8 bp el peso del reloj son 185 gramos, incluyendo la correa de acero inoxidable. Caja de acero inoxidable 316L tipo tortuga serían 43.8 milímetros. La caja es cepillada de frente y pulida por los cantos laterales. El espesor son 13.5 milímetros. La pulsera es de acero inoxidable finamente cepillada de 20 milímetros. Cierre de seguridad con doble pulsador bastante genérico. El dial es negro con índices aplicados con manecillas tipo bastón, con superlum. Minova C3 en tono verde y el bisel también lleva pasta luminosa en tono azul. El cristal es de zafiro sintético plano, sobresale un poco sobre el bisel y tiene tratamiento antirreflejante. El bisel es giratorio unidireccional de 120 clics y declaran que es cerámico. La corona es roscada, tallada y con el anagrama de la marca. La tapa trasera es roscada y con una serigrafía con el símbolo de la marca reloj resistente a 200 metros. El calibre es un Seiko TMI NH35, serían 24 joyas, 21.600 alternancias y 41 horas de reserva de marcha. Reloj automático con remonte manual y parada de segundero. Su precio en Amazon son 169.99 euros. Se puede llegar a comprar en AliExpress con su precio habitual de unos 80 euros, pero a día de hoy eh, existen multitud de ofertas en AliExpress para que compréis este reloj por 60 euros. De todas maneras, os voy a dejar el link en la descripción de Amazon, que es de, desde donde me han enviado. El reloj, muchas gracias a la marca que me ha contactado. En este caso, ellos seguramente debido a alguna colaboración con otra marca y que todos estos representantes comerciales de las marcas están interrelacionados. Este reloj es un clon del Seiko Capitán Wheeler. Este modelo, el 6105, lo llevaba Martin Sin en la película Apocalypse Now. También se dice que el aventurero japonés Naomi Uemura usó este Seiko 6105 cuando cruzó en trineo desde Groenlandia hasta Alaska. Era un reloj resistente a 150 metros, un icono de los años 70. La caja tipo tortuga. A día de hoy, la reedición del Seiko Prospect 1970 cuesta unos 1.450 euros dicen que es posible que compréis ese reloj por 1.000 euros algún modelo que no sea esta reedición con el mismo diseño a partir de 750 euros Vamos con la parte que os cuento quiénes son Adistite. Dyte Adis pertenece al grupo Watches Day, que se dedica a montar piezas en forma de reloj para clientes de forma personalizada. Estaría compuesta por las siguientes marcas. Steel Dite, Dyte y Watches Day. No son los mismos directivos, pero trabajan conjuntamente. En el año 2018 aparecen los primeros relojes bajo la marca Steel Una aclaración, no tienen nada que ver con San Martín. La manovatura completa en China solo la realiza la marca Sigul. Todos estos solamente montan piezas y componentes. Ahora tratan de impulsar la marca directamente ya como Watches Dite. Si os fijáis bien... Eh... La, la marca Watches tiene la, exactamente la misma manufactura, al igual que la marca Heindaller, que lleva un tiburón como símbolo de la marca. Son bastante inaccesibles lo que es Heindaller y Watch Day para intentar lograr una colaboración. Se ve que eh, intentan impulsar más, vía comercialmente y a través de colaboraciones, la marca Addis Day. Las otras tres son bastante complicadas de conseguir una colaboración. Son por tanto todos relojes claramente homenajes desde 35 euros en adelante. Lo sorprendente es que el modelo Addis Submariner, que veis varios ahí en la imagen, lleva un mejor brazalete que estos modelos, que es algo realmente sorprendente. Seiko y Rolex Omega son la inspiración y algunas eh, informaciones las he sacado de la web de Javier Gutiérrez Chamorro. Vamos a realizar un revisado rápido de este reloj. Este reloj es un modelo icónico, lo llevaba Martin sin en la película Apocalypse Now. Es un icono, este diseño de los años 70 y uno de los relojes más vendidos de Aliexpress, de la historia de China y de todas estas marcas que trabajan bajo el paraguas de Addis Light, Steel Light, Watch Light, Hein como he dicho, todas estas marcas. Y es un diseño que realmente es icónico, rompedor, ganador, creado en los años 70 bajo un estándar de tamaño. Pues mucho más grande de la época que, que el habitual en la época, sobre todo la caja tipo tortuga, tan característica. Reloj pesado alrededor de casi 200 gramos con el brazalete en acero inoxidable. También podéis elegir este reloj con brazalete de silicona, pierde muchísimo encanto. Y bueno, eh, vamos a ir dando características de este reloj la historia mía con Hades es de larga trayectoria, fui uno de los primeros en revisar un Hades la marca se inició bajo el nombre de Steel Dice, Steel sigue existiendo, luego os voy a enseñar el Steel Dice, Capitán Wheeler, ese reloj no fue una colaboración como tal, pagué el 70% más o menos del reloj, me hicieron un pequeño descuento, Steel Diet es prácticamente inaccesible para conseguir una colaboración, como he dicho, igual que Daller y L Watch Diet, que no creo que ni de siquiera hayan contestado a nadie, y realmente solo existe algún revisado de algún canal en inglés, británico, se ve que a lo mejor se centran, en ese mercado más en el mercado británico pero los estándares de calidad y el aspecto de los relojes los materiales absolutamente todo hablan de que son el mismo reloj intentan impulsar esa marca watchdite últimamente pero aquí está adysdite que es la que eh, sí, apareció en el año más o menos 1920 porque en el 18 apareció los primeros modelos revisados por grandes youtubers como Pro Band eh, les enviaban relojes que llevaban un calibre suizo de cuarzo. Luego ya introdujeron los relojes con el calibre NH35. Siempre han trabajado con este calibre NH35 sin complicarse un calibre de garantías. En su momento era una locura, pero bueno, a día de hoy todas las marcas chinas te plantan el NH35, el TMI NH35. Puesto en contexto, tuve mis inconvenientes con la marca. Veía que a otros youtubers les mandaban eh, modelos de la marca Disney y de repente, después de pasar ya mucho tiempo, cuando ya les había escrito 800 veces, me contactaron, pero me contactaron a través de seguramente haber trabajado para otra empresa, se pasaron los datos, les pareció muy bien y les gustó mucho mi revisado sobre abrir eh, las tapas traseras tipo roles, que seguramente ese es el vídeo que les llamó la atención. Pues bueno, puesto en contexto todo eso, vamos con el revisado del reloj. Tenemos un reloj de unos 43 milímetros, es un tamaño grande, es un reloj pesado, como he dicho, casi 200 gramos. La caja tipo tortuga, el reloj pues viene finísimamente cepillado por la cara eh, más cercana a lo que es el bisel del reloj y por esta zona parte más lateral, total y absolutamente pulido, un trabajo excepcional. Pocas marcas te pueden dar tanto como la marca Addis Dai. Por eso se ha ganado el corazón de los... Eh, aficionados al mundo de los relojes por su calidad, precio sorprendente. Ya digo que el reloj es exactamente igual, salvo en detalles eh, al eh, Stildeit Capitán Willa. Luego os lo muestro. Tenemos índices aplicados, agujas tipo bastón. He visto por ahí que decían que eran tipo lápiz, para nada, a mí me parecen tipo bastón. Ahí las podéis ver. O en un punto intermedio tenemos la corona ahí situada entre las 4 y las 5. Es una corona que es eh, enroscada, que está ahí protegida que viene con el anagrama de la marca que es una serigrafía. Eh, esto claramente apunta a que son los mismos porque los anagramas de las dos marcas son prácticamente el mismo. Tenemos un fechador colocado a las tres reloj que es automático como hemos dicho con el NH35. Tenemos un bisel giratorio unidireccional con buenas sensaciones. Ellos declaran que es de zafiro. Luego vais a ver que lleva un... Una pasta luminosa en color azul, muy característica. Los índices aplicados llevan una pasta luminosa en color verde, también potentísimo, sobre todo cuando llegas de la calle de estar a 35 o 40 grados al sol y entras en tu casa oscura, te deja sorprendente. Otra de las características es que el reloj lleva un cristal de zafiro. Este cristal de zafiro es plano, lleva anti reflejante, sobresale por encima de lo que es el bisel giratorio de este reloj que hace que quede un poquito expuesto. Las sensaciones han sido espectaculares. He usado este reloj durante tres días. No era nada extraño para mí porque es exactamente el mismo reloj que el, el Stilday Capitan Wheeler. Y en un momento importante para mí que tenía una cita médica en que me iban a hacer una ecografía en la que todo salió absolutamente bien. No había absolutamente nada en mi cuerpo que eh, pudiese eh, generarme problemas tras un análisis de sangre, pues eh, ese es el recuerdo que me llevo de este reloj. Me parecía valioso, incluso estando en la sala de espera, me lo quité para hacerme la ecografía, para que veáis que las sensaciones que transmite son las de un reloj que realmente es un reloj serio, un reloj de categoría, te sientes muy cómodo y parece que te da gusto que... La gente te lo vea en la muñeca. Consideras algo valioso este reloj y lo quieres proteger. Ya digo que es un reloj ultra resistente. Esa es la impresión que me da a mí. Tenemos una resistencia a 200 metros en este reloj. Ahí lo podéis ver. Y sobre todo, lo más característico de este reloj, pues es que conserva el diseño original en color negro del capitán. Willard. El otro día había un revisado del capitán Wheeler en un canal de excepcional factura que todos conocéis y dijo la siguiente frase. Conocí el capitán Wheeler por las sensaciones que me transmitió un homenaje chino. Sería seguramente el die o este modelo y es lo que pretende esta marca con estos relojes, transmitir grandes sensaciones y en este caso a las personas que no disponen de 1400 euros pues puedan sentir las sensaciones de tener este modelo icónico genialmente terminado lo que es la caja del reloj puede ser el reloj chino de más calidad que existe en el mercado sobre todo calidad precio os voy a dejar el link en la descripción de este reloj en amazon que son desde donde me ha mandado el reloj aquí no se obliga a nadie a comprar el reloj en amazon ya sabéis que tenéis ofertas puntuales en aliexpress por la locura del más o menos de alrededor de 60 euros. ¿Qué más tenemos? Tenemos un brazalete, como podéis ver, de 20 milímetros totalmente cepillado, finamente cepillado, sin ningún tipo de esquirlas ni de nada. De 20 milímetros, el brazalete es exactamente el mismo que el brazalete del Steel Die. Ya dije que no era de un espesor máximo. Parece mentira que un reloj de la gama de entrada de. A Disney tengo un brazalete con mayor espesor. Es un brazalete más que correcto. No pellizca en ninguna de las circunstancias. Además el reloj tiene microajustes que está genial porque te permite sacar, por ejemplo, dos o tres eslabones, jugar con los microajustes. Tenéis tres y siempre vas a estar muy cómodo con este reloj colocado en la muñeca. Con la colocación exacta como te gusta a ti sentir el reloj se siente el peso del reloj es un reloj que tiene peso pero ya digo que eh, para nada tiene ningún filo cortante cierre de seguridad con doble pulsador aquí levantamos lo que es ahí veis la ceja del reloj un cierre bastante genérico al igual que el desplegable del cierre el modelo del steel dye tiene un cierre un poquito mejor en los términos y un poquito mejor personalizado la tapa trasera es roscada ahí veis el símbolo de steel dye está Especie de gafas de buzo, ahí lo podéis ver. Reloj resistente a 200 metros. La caja está finísimamente cepillada, como podéis ver por esta parte que no se sé, veo Qué trabajo en sensaciones de pulidos tiene por la parte lateral. Por aquí ningún tipo de esquirlas. No tiene ningún filo cortante este reloj. El brazalete es un poquito mejorable, pero mejorable respecto al espesor. Quizá no han querido. Colgarle un brazalete con mayor espesor, debido a que el peso se nos eleva prácticamente a los 200 gramos y no es un reloj para una persona con la muñeca muy pequeña, aunque realmente estas cajas tipo tortuga con su toque retro son bastante ergonómicas. Pues vamos a hacer los movimientos habituales que hacemos a los relojes: reloj que lleva un bisel giratorio unidireccional, ellos declaran que es cerámico. Vamos a mover lo que es el bisel giratorio. Un bisel giratorio tiene que costar ser movido, tened en cuenta que estoy haciendo esto a una mano en una situación un poquito bajo tensión. Ahí veis que ha cuadrado perfectamente a las 12 el bisel giratorio, pues tiene que ser resistente al movimiento, pero hacerse con relativa facilidad. Creo que tampoco es que haya sido eh, hecho por primera vez aquí delante de la cámara y bajo tensión creo que se ha movido bastante bien lo que es el viser giratorio como podéis ver es dentado y reloj resistente a 200 metros vamos a abrir la corona que es una corona roscada ahí la podéis ver ahí lo veis abrimos la corona y lo vamos a cuadrar a las 12 presión de agujas como siempre muy bien y ahí lo tenemos cuadrado a las 12. Vamos a ver, para que lo veáis, el reloj tiene remonte manual y parada de segundero. Ahí veis que al tener abierta totalmente la corona, el segundero se ha parado. Lo metemos en una posición y ahí veis que el reloj tiene parada de segundero. Hacemos así, vuelve a... Para si volvemos a hacer así, se vuelve a poner en funcionamiento. Reloj con remonte manual, 41 horas de reserva de marcha, creo 44, no sé exactamente. A mí eso me da igual. Eh, lo he usado durante tres días y ya digo que solo se me, solamente se me ha parado en un atardecer cuando lo he sacado de la bolsa de trabajo donde llevo eh, lo que son. La, la ropa que voy a usar por la tarde porque yo para trabajar por la mañana en mi trabajo habitual uso relojes digitales o tipo smartwatches cuando uso smartwatches es porque estoy probando para, probándolo para la realización de un vídeo de YouTube no porque sean mis favoritos en ese sentido bueno y el reloj pues le haríamos así reloj mecánico automático lo típico o si no le metemos el remonte manual ahí lo veis para que veáis el sonido muy suavecito el sonido ahí lo veis y cerramos la corona ahí lo veis reloj resistente a 200 metros pues os voy a enseñar la pasta luminosa colocada en el reloj ahí tenéis la pasta luminosa super luminova c3 colocada en los índices ya aplicado en las agujas del reloj y la pasta luminosa de color Azul en el bisel del reloj. Ahí lo veis. Eh, lo que es más sorprende del de lumen de este reloj que es cuando, como he dicho, entras de la calle a un lugar oscuro y que se mantiene durante muchísimo tiempo y con una fuerza increíble, algo sorprendente. Pues vamos con la parte de las comparativas. Este es el Steel Dike Capitán Willard, el Hulk. Aquí lo podéis ver. Pasó estas navidades pasadas por el canal, realmente es exactamente el mismo reloj, como podéis ver. Eh, los precios también son exactamente más o menos los mismos, pero bueno, el trato y no sé, las personas que hay detrás de una submarca respecto a otra no tienen nada que ver. Aquí el trato ha sido excelente en este caso, aunque en su momento tuve mis pues malestares con la marca. Que no quiso confiar en el canal y ahora de repente ha confiado en nosotros, seguramente por el vídeo aquel en el que abríamos las tapas traseras tipo roles con la habitual pelotita. Luego os la enseño esa pelotita y que, que es que en este caso yo ya había desistido de lo que es la colaboración con Addis Dice y me ha contactado. Pues Ada, un saludo para ella y voy a dejar el link de compra en la descripción. Pues aquí tenéis este Steel Light que pertenece más o menos al mismo grupo empresarial. Como veis, es exactamente el mismo reloj. Ahí veis que el brazalete, las calidades son exactamente las mismas, pero han cuidado un poquito más la personalización del cierre, menos genérico que el anterior. Grabado, serigrafiado y bueno la parte trasera para que lo veáis que hasta comparten prácticamente el mismo logo me voy a colocar este estilo de Capitán Willard Hulk aquí lo tenéis colocado eh, la, la colección unidos los dos modelos hace excepcional sentir el Capitán Willard en su expresión máxima con el de color negro y la personalidad exclusiva que tiene el color cool. Aquí veis que bien queda en la muñeca y ahí veis Adidas Dice y Steel Y todo empezó con estos modelos. Este es el Adidas Dice sin logo, para que veáis que estas marcas pues se dedican a fabricar relojes a través de unir componentes, unir piezas, montarlos en este caso pues este sería un ejemplo. Este estuvo muy poco tiempo a la venta. Seguramente fabriquen cajas y monten relojes para marcas que luego aquí en Europa las venden bajo. Una marca propia y trabajen para ellos para economizar gastos. Las calidades son sorprendentes. Siempre lo han sido y cuentan con el respeto de la comunidad relojera. Este estuvo muy poco tiempo. Es un clon, un homenaje al Rolex Submariner, agujas tipo Mercedes, índices aplicados, la pirámide invertida a las 12, reloj resistente a 200 metros. Aquí veis la caja. Totalmente pulida la pulsera tipo oyster por el medio totalmente pulida, cepilladita, y aquí veis el cierre genérico exactamente igual al que nos han colocado en este reloj y la pulsera, esta es, yo creo que es exactamente la misma, situada en un reloj de treinta y tantos 40 euros, como era este, treinta y tantos a la que nos han colocado, pero es que luego tienen el otro modelo que ahora os lo voy a enseñar, el Adis con logo, que es que le colocaron una pulsera de unas calidades realmente que son una locura. Aquí tenéis el Adidas con luego con esto empezó mi historia con la marca, uno de los primeros revisados allá por el año 2019, creo yo, antes incluso del confinamiento y que tuvo muchas vistas, disculpad la calidad, todos aprendemos a lo largo de los años y también deciros que bueno, cuando uno hace un revisado de encargo hacia una marca tiene que intentar por lo menos eh, que el protagonista sea el reloj principal que nos ha cedido la marca para realizar el revisado, que nos ha cedido y que en este caso solamente sirve para generar contenido respecto a mi canal y no puedes estar sacando 80 modelos para darle mil vueltas e intentar captar más visualizaciones en los principios del revisado hay que ser honesto en este sentido y hacer un trabajo y esto pues seguramente en este caso pues hay gente que le molesta que el vídeo sea muy largo que no tengo mucho tiempo pues para ver revisados tal algo que me gusta tu contenido pero que la verdad es que lo haces muy largo pero ya que es un reloj que ha sido donado prefiero hacerlo lo mejor posible y ya que no cuento con una grandísima edición colocando fotos bonitas y este tipo de cosas por lo menos intentar dar los máximos datos posibles para que la marca quede satisfecha respecto al perfil que hemos hecho de ella y este es el Addis Dice que causó la locura el gran ama, el, el gran amor hacia esta marca por los aficionados que creo que la ha convertido en la favorita de los relojes chinos para mí también está Bernie gran colaborador del canal en este caso Aquí podéis ver roles submarines, la estampación del logo cristal de zafiro, el mismo terminado, pero es que el brazalete este es una locura, es mucho más espeso que con muchísimo más espesor que el otro reloj que os he enseñado, sería el genérico. Y bueno, y lo que marcó, seguramente que hayan querido que revisemos una dice en el canal, es aquel vídeo en el que os demostré que con una simple pelotita os la voy a enseñar con esta pelotita sin más. Eh, podemos abrir lo que son las tapas traseras tipo roles de estos relojes que llevan un millota 2115 y le hacemos nosotros el mantenimiento y era el principal problema para algunos a la hora de decidirse por comprar este tipo de relojes y que con una simple pelotita que cuesta 60 céntimos lo solucionamos y tenemos reloj de por vida sin pisar un relojero. Y aquí tenemos esta chulada que realmente es uno de mis relojes favoritos y seguramente de todos que descubrieron que se puede tener un reloj por 30-35 euros, que supera seguramente en calidades y por 20 o 30 euros menos que el Casio duro MDV107. Una chulada este reloj. Y vamos a las, con, con las conclusiones. La marca pues que realmente se ha ganado el corazón de los aficionados a los relojes. Siempre va a ser discutido clonar diseños. Pero bueno, ¿quién se puede permitir gastar 1.000, 1.500 euros en un reloj eh, original del Capitán Willard? Si tú te lo puedes permitir, genial, seguro que las sensaciones son excepcionales y si tienes un reloj de por vida. Pero si puedes hacerte con un reloj por 60, por 100 euros, por 150, los que sean como este, os voy a dejar el link en la descripción de Amazon. Un reloj que realmente está genialmente construido. Vivir las sensaciones de la caja tipo tortuga. Tener un calibre de garantía, un NH35, unos materiales que son una locura. Tener zafiro, tener un bisel cerámico, tener una pulsera de una calidad más que razonable. Y un reloj que, puesto en la muñeca, te va a causar grandes sensaciones te va a permitir querer avanzar hacia tener relojes de más calidad a lo mejor porque esto es la cima de la relojería china de ahí en adelante eh, podéis dar el salto a modelos por ejemplo de Seiko a relojes de la marca eh, Tissot la marca Longines relojes que os den ese salto que ya luego cuando te quedas aquí, eh, la mayoría de los relojes todos son iguales. Así que, dado un momento que tienes ya un reloj que ha llegado a la cima de los relojes chinos, pues ya seguramente no tiene mucho sentido estar dando vueltas y vueltas con los mismos relojes. Ya puedes darle salto a esos tipos de relojes y es tu interés. Y si no, pues cumple sobradamente. Y te vas a sentir genial con un reloj de la marca Adidas. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, que deis a la campanita, que deis like, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo. Doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo, amigos.